Hoy es Viernes Santo, viernes 29 de marzo del 2024, y nos vamos a ir a cenar aquí en la iglesia de la Virgen de la Soledad, al santuario, y para seguir la procesión y la fiesta, pues esto así se presenta. Vamos a grabarles un poquito de todo lo que acontece el día de hoy. Ya salimos de del santuario de la iglesia y nos topamos por ahí a la mamá de nuestro amigo Chilo. Saludos, muchachos. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo les está yendo en estos días? Recuperándonos de la cruda de ayer, pero hoy y mañana es lo que falta. No, pues más bien, me da gusto saludarles. Saludos. Ánimo. Pues bueno, ahí está la gente que nos está saludando. El día de ayer se enfiestaron, fue Jueves Santo, hoy es Viernes Santo, por supuesto. Y aquí va a pasar el... Ahora sí que... Pues esto de las festividades religiosas, la procesión del silencio. Y pues bueno, vamos a entrar también al Cantaritos, que nos hicieron la invitación, que por ahí van a andar unos muchachos agarrando la banda. Y pues salud. Pues bueno, esto es lo que acontece el día de hoy desde Jerez. Jerezito lindo, precioso. Y pues bueno, ahí están las cosas. Vamos a entrar aquí a Cantaritos para que usted venga, conozca, disfrute, aproveche y conozca. Le mandamos los saludos a toda la gente que nos va a estar mirando a través de estas transmisiones. Ahorita, por supuesto, pues no hay mucho ruido porque pues se tiene que esperar. Mire, Cantaritos Jerez, el número uno. Ni les sé que venía, pero... Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a mostrarles un poquito, que conozca la gente el sistema de Cantaritos. Ahorita pues no hay nada porque está prohibido vender vinos y licores, pero después de las 10 de la noche, aquí en este lugar, los esperan con los brazos abiertos. Miren, aquí todo listo, preparado. Por aquí, la mejor, aquí van a tener una banda. ¿Cuál banda es o qué? ¿Cómo está? San Valentín. Nos van a estar acompañando por aquí en esta tarde-noche. Y pues bueno, una de las mejores vistas
que podamos contar va a ser esta para el sábado, sábado de gloria. Y por aquí también pudiésemos ver la procesión del silencio, creo yo. Pero no, nos vamos a bajar allá abajo un poquito. Bueno, para ver qué es lo que va a estar pasando. Ahí está, y pues bueno, vamos a esperar la procesión del silencio. Pues nosotros vamos a hacer una transmisión en vivo y otra grabación para el YouTube, y sobre todo para que la gente no se pierda de cada detalle, porque en este momento vamos a iniciar con las actividades de la Feria de la Primavera Jerez 2024. Es Viernes Santo y pues bueno, la gente ya está ansiosa, desesperada. Por aquí ya vemos algunas de las vallas que van a estar aquí colocadas para mañana sábado de gloria. Y pues sobre todo, pues bueno, que inicie la fiesta y que inicie la fiesta y que inicie todas las actividades en honor a la fiesta más alegre de todo México, el continente americano y de todo lo demás. Así es de que quédese con nosotros porque esto apenas comienza. Por ahí vemos diferentes bandas locales, banda El Álamo, San Valentín, Los Escamilla, de todas un poco, así es de que los de la R, la Rancho Grande y todo lo demás. Quédese con nosotros porque esto apenas comienza. Thank you.
Nosotros andamos acá en la Feria de la Primavera Jerez 2024. Saludos, viejón. Gusto saludarte. ¿Cómo anda? ¿Ok? Ánimo, viejones. Vamos a ver qué acontece por este otro lado. Es que hay bastante aglomeración. Luego, viejo, saludcita. No, al ratito. Saludos, viejo. Saluditos, viejones, ¿cómo andan? ¿Para dónde? Para Denver, Colorado. Hasta Denver, Colorado. Saludos. Tómenle, muchachos, tomen. Se me hace que estoy tomando más yo que ustedes. Ya va como 3 meses que me pasan la botella, tomando le toman ustedes. Pues, tu mamá que siendo drama. Yo estoy trabajando, hombre. Y llega al mismo nivel, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Salud, compadre Rufo. Muy barrio, compadre. De todo el tiempo andamos de parranda por él, oiga. Yeah.
Tómale, sí. El sacrificio que tengo que hacer por todos, oiga, como no cristian, me echan a mí la bronca. Así que muchísimas gracias, oiga. No, ya el pasito, oiga. Ya, ¿de qué trata? Ya no me ofrezca, porque al tercero empiezo a echar más bromas. A ver, llevo dos. Ya. Vale, pues, compadre, vamos a seguir echando, vamos a ir, compadre. Está por ahí, son de la rabia. ¿De qué te dan? ¿Por qué no quisimos ahí acomodarle las canciones que estaban por ahí atravesadas? ¿Sale? Hola, muchachos, te invito muy bien. Son de la rabia. Para que nuevamente vuelvan a poner zapateones. Tómale, bailele, gústele, súdele. Gústele, comadre, del amor. Querida Zacatecas, por supuesto. A toda la gente por ahí, en la americana, en los Estados Unidos. Saludos a tu compadre. Tu compadre Saturnino ya está durmiendo, chino, qué miedo. Ahí están las bailadoras. Freeze. ¡Ay, ¡Vale! ¡Suba! ¡Hola, gente mitotera y parrandera! ¡Andamos de parranda otra vez! ¡Y diario! Los plebes atrevidos, muchachos. Échele, saludcita la buena. Vamos a enviárselo a nuestra manera, compadre. Mira, el compa Arnulfo, estamos de parada en Jerez, Zacatecas, ¿sí o no? Estamos disfrutando ya a unas cuantas horas del sábado. Vamos a disfrutar, a ponernos bien pedo desde ahora y mañana y... ¿Cómo debe ser, compadre? Cada sábado de gloria te pega y se pega una borrachera, dice... En la tradición por acá de gente que nos acompaña desde China, desde Japón, de dónde más, de todos lados. ¡Eso! ¡Aro, muchacho! Voy a cantar un corrido de los seres atrevidos, pasaba haciendo broma, por tu letro querido, tomando corona de hermano, contaditos sus amigos. Se celebraba una boda en el rancho de la Roma, la música estaba buena, la banda del récord, también música norteña, y así se la fue llevando hasta lograr el intento. Ya con esta y me despido, voy a acompañar al novio, aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros, lleva dos días que tres noches, con la banda Rancho Grande. Ahí quedó por ahí.
muchachos, por ahí haciendo lo posible también por complacerle con todos los temas que nos solicitan. Bueno, por ahí le seguimos avanzando con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes aquí, que sigan pisteando a gusto. ¡Ánimo, compa Javier! Ya les saludamos. Échale, vamos a seguir avanzando para ustedes acá, que nos sigan solicitando buena música. ¡Dale! ¡Aro! Compa Robert, acá los saludamos en esta bonita noche. Échale, muchachos. Compa Martín. Así es, compadre. A todos los amigos por acá, la racita, mi compa Rolfo que sigue por acá, de Parranda. Pues acá llevando el contenido, ¿verdad? Para que los paisanos que no pudieron venir, ahí lo van a estar checando, ahí lo van a subir en su página. Compa, de Parranda con el Rolfo, ¿verdad? Por ahí todos los brazos, todos los seguidores. Ahí, para que compartan, compadre, por ahí. No sé si estén vivo o ahí más. Ándale, pues, por ahí la gente que nos está mirando, con mucho cariño, mando un saludo, con todo el cariño y respeto. ¡Eso! ¡Aro! Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que ya estoy convencido que es amor el que yo siento. Esta noche voy a verla y a decirle que la quiero. ¡Corre! Hola, muchachas. Hola. Se van a acomodar. ¡Ey! ¿Cómo andan? Echen un saludo siquiera. Esperamos en el jardín. Gusto saludarle, muchachas, muchachos, caballeros, gente que nos acompaña. Gusto saludarlos. Saludcita a la buena, me andan acá en el jardín disfrutando. ¡Qué opa! ¡Ay, bebé! ¡Saludos! Gusto saludarles. ¿Ah?
A ver, vamos a ir acá con los de la Airway, acá. Sí, hay acá. Saludos, viejón. ¿Cómo andas? Alex. su expresión lo dijo todo. A ver, acá la parada del burro. Bueno, ya el carta por lo menos ya está cerrado. Mañana estará. Oiga, acá está el mariachito. Arriba Tetillas, oiga. Sí, arriba todos los Gutiérrez. A la familia Gutiérrez los saludos especiales. Con mariachi, norteños, bandas y tamborazos. Manda los saludos, viejón. Saludos a la gente de Estados Unidos, saludos. ¡En casa! ¿Cómo andan? ¡Saludita de la buena! Saludos, cariño, por allá. A la gente de Santa Rita, el saludo por allá. A toda la gente por aquí, Jerez, Zacatecas, mi compa Arnulfo. Ramiro Sierra. De Parranda con mi compa Arnulfo. Sus compas por acá, banda los de la R y sonidos, banda Tierra Minera. Allá está atrás. Arnulfo, que vengas por acá. Me para allá para compa Osvaldo Carrillo, por allá de Denver. Llega Ramiro Sierra, señores, por favor. ¿Dónde andas, Arnulfo? Lo llenan, mendigos, ¿cómo andan? Dale un tequila, no. ¿Cómo amanecieron al millón? Ahorita vamos a entrevistar a. Nos entrevistando ahorita la de Atentamente Iván. Ah. Canal de Arrupo Barrio. ¿Qué? Okay. Ah, ¿lo van a echarlo? El mejor canal de Jerez y el más chismoso. ¿Qué más decimos, güey? No más eso. El que no se pierde los mejores eventos. Salud. Amén, digo. Un poquito para aguantar. Ay, se sabe, ¿verdad? Este güey le tumbó el puesto a Lolita ya, la neta. Los borrachos no llenan. No mandan. Thank you.
Con la gente de Lordeña, Añates, Añates, no, todo está bien, nomás un saludo y ya para todos. Nació bajo de niñeras. Pero es que no traen ni grupo, ¿no? Deja que encienda las luces mejor, ¿no? Bueno, si no, no, no la van a poder cantar. No traen, pero pueden cantarla. No, sí, aquí que nos la canten. Ese se la sabe bien. Cristian. No, si no otra, si no se sabe en otra. ¡Ah, viste Bonina! ¡Te la perdiste, Bonina! ¡Mándalos de la R! ¡Y banda Tierra Minera desde Fresnillo! ¡Ja, ja, ja!
sí, pero Thank you.
Thank you.
Se mostró mal encachado. Su negra mirada, una heredera, al buitre de la montaña. De los corrazos, Se felicita la buena. Tenemos pendiente la lasaña en Rosillo. Vamos a estar subiendo una vez.
privada. La clave privada también. A la sana Rosillo, el cantador, el escapulario y la clave privada. Por ahí los invitados que tenemos solicitados con cariño. Vamos enviándoselas de uno por uno, los invitados que tenemos solicitados para que siga pisteando, se la siga poniendo bien al chino. Oiga. Vale, pues estamos de nuevo por allá con música. Lo estamos solicitados con mucho cariño para la gente que está por aquí presente. Lo voy a empezar con todo gusto. A la raza por allá de órganos, por allá la familia Mejía, todos camaradas por acá. ¿Qué hubo? Ándale pues. Continuamos con música, compadre Arnulfo. ¿Qué otro? Porque hay una parte de Mejías que son culos. Ahí se queda. Se llama la Lazar y el Rocío, Tierra Minera, Bandos de la R, para ustedes con mucho gusto. ¡Ánimo, papá! Presente lo tengo yo, el Rocío de la Sierra. San Fernando corrió, los caballos que corrieron, y no eran grandes, sino eran chicos, el Rocío de los pobres. ¿Cuánto le gasta dinero? Aquí sobran 10,000 pesos. La San Borlín se los hemos corrido. Y hasta le canta y arranca, se los saca. Se lo llevan a la sierra, anda entre las ciudades. Y él te robará tu tierra. ¡Como yo!
Fruto muy corredor. Era lindo mi caballo, era cautivo más fiel. Y que hizo como el rayo, era muy buena. Muy pronto de Thank you.
sí quiero complacer por allá la música que tienes por acá. Andamos de la R, los copos por allá de la tierra minera. Saludos muy especial con todo cariño por allá, así que vamos a continuar avanzando con música. Quería la canción del Palomino. Compadre, por acá tengo pendiente la canción. La Quintanilla también. Ándale, mis aguas. Ay, nomás no nos aviente porque estamos trabajando, por favor. Y la Guareciata también, compadre. ¡Hola! Ahí está lo rodarte, compadre. Vamos a ver vamos a ir a ver ¿qué tenemos por ahí, compadre? Sección. Arránquese bonito caballo, la Gitanilla dice. Saludos, carnales. ¿Quién es la canción del gallero?
vamos a conocer, ya que estamos por allá, empezando con corridos para la gente que está por aquí presente acompañándonos. Se lo he empezado con todo gusto. Ok, Chairo, Sol. Sí, Sol. Chairo. Sale Luis. Perro. Hágalo, compadre. Capi. Se parece a Mario. Voy a decir su nombre, me acostumbra a meterme en problemas. Lo que sé sí que es un gallo pateador con la pata izquierda. Es un hombre afortunado, tiene su casa fuera princesas. Nunca se descontrola, siempre bien sentado, usa la cabeza. En esos buzos que son muy caros, los nervios allá en el feo no dan un palete o giro malo. También me gustan los trailes con sus juguetes y tiene varios. Con un viejo, se parece y colgaron, también le enseñaron el respeto. Por eso el gorro chumás hay que ser siempre bien agradecido. Por mi familia querida no dice nada cuando yo digo. No moré de la alma porque su hermano me ha parecido. Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido. Que puede mucho volarse con este banco, sabe que esté vivo. Siempre uno está recordando y más cuando escuchar este corrido. Estamos conociendo por acá los señoritos y gallero de los corridos que tenemos en Puerto de Jucá, el señorito de la Buena. Adelante, muchachos,